Hola, bienvenidos una vez más al programa institucional de la Cámara de Representantes, Cámara Responde. Este espacio es para todos los ciudadanos, pero hoy en especial para la circunscripción a la cual pertenece el representante invitado en estudio, quien responderá todas sus inquietudes. Hoy nos acompaña Jaime Buenahora Febres, representante a la Cámara del Partido de la U por los colombianos en el exterior. Pertenece a la Comisión Primera de Derechos Humanos y Audiencias, de la cual es presidente. Ha llevado a cabo diferentes proyectos que buscan favorecer a aquellos compatriotas que se encuentran fuera del país. Bienvenido, representante. Un cordial saludo para usted y para toda la teleaudiencia. Representante, como es costumbre, antes de comenzar a escuchar las preguntas de los ciudadanos interesados en los temas de su región, yo le pido que, si es tan amable, nos haga una amplia descripción del papel que tiene su curul en todos los aspectos para que las personas que no conocen puedan entender de qué se trata la representación de los colombianos en el extranjero. Bueno, es una circunscripción como cualquiera otra en el territorio nacional, pero si uno la mira demográficamente, pues representa 5 millones o más de colombianos que viven fuera del territorio nacional, es decir, el 10% de la población del país. Y si uno la mira geográficamente, pues entenderá que es todo el mundo. Siempre se ha hablado de tener 3, 4 y que de pronto haya un representante que recoja la voluntad y el querer de los colombianos que viven en Europa, otro por Latinoamérica, otro por Norteamérica, pero pues eso no es fácil porque hay que ser responsable fiscalmente. Hay solo 2 representantes para 5 millones que viven fuera. 5 millones, una cifra muy importante. Muy importante, sí, señor. Representante, rápidamente voy a explicarle la dinámica de nuestro programa. Tenemos varios televidentes que quieren hacer algunas preguntas sobre su región, tienen varias inquietudes, entonces vamos a darles paso inmediatamente para que usted tenga la oportunidad de interactuar con ellos, ¿le parece? Con mucho gusto, extraordinario. Bienvenidas las preguntas, las inquietudes y pues trataré de acertar con las respuestas. Muy bien, entonces vamos a darle paso al primer televidente que tiene una pregunta para usted. Lo invito para que lo escuchemos. ¿Qué puede mejorar la Cancillería respecto a los colombianos en el exterior? La Cancillería cumple diversidad de funciones, pero evidentemente frente a los colombianos en el exterior, su vínculo mayor lo hace a través de los consulados. Es importantísimo entonces que los consulados presten excelentes servicios, que las tarifas sean cómodas, es decir, que estén al alcance, porque a veces se abusa. Es increíble, pero una notarización en Colombia vale 3.200 pesos y en el exterior uno va a un consulado a notarizar un poder y resulta que vale 32 dólares o 29 dólares. Hay que tener tarifas justas. En tercer lugar, ojalá los consulados entiendan que en cada país receptor hay colombianos por miles que tienen problemas sociales. Es importantísimo que conozcan los derechos que tiene el país receptor, que haya una especie de ventanilla social por parte de los consulados, que les ayuden, que se preste asesoría jurídica, por lo menos a nivel de orientación, y que luchemos por muchas cosas, de consumo o haciendo equipo con las autoridades locales, por ejemplo, para procurar convenios interuniversitarios, para trabajar la homologación de títulos, en fin, hay tanto por hacer. Yo creo que la Cancillería colombiana ha sido muy buena en el manejo de relaciones bilaterales entre estados, ha sido muy buena en la relación que Colombia tiene con algunos organismos internacionales como la OEA, la ONU, Mercosur, etcétera, pero en la relación directa con los conciudadanos creo que se pueden mejorar muchísimo las cosas y esa es una de mis metas. Ese es uno de mis principales puntos de trabajo, hacer que la Cancillería entienda que la relación con esos compatriotas es absolutamente fundamental, en lo cultural, en lo social, en lo jurídico, en fin, en todo. Representante, hagamos pedagogía de la comunicación. Cuando un colombiano que se encuentra en el exterior tiene problemas, ¿qué pasos debe dar? ¿A quién recurre él? ¿Cómo debe actuar? Creo que debe buscar al consulado, indudablemente. Yo tuve oportunidad de ser cónsul general de Colombia en Nueva York y recuerdo mucho que a las 7 de la mañana, tristemente, lo primero que miraba era qué papeles tenía sobre el fax, porque por esa época más de un colombiano caía en el aeropuerto en condición de mula. Y me preguntaba, hablando de la comunicación, cuántos de ellos se comunicaban con el consulado, permitían que la autoridad estadounidense
comunicar al consulado. Muchos no lo hacían, de manera que el consulado se demoraba a veces un mes, dos meses en enterarse de la situación. Y a veces esas personas tampoco comunicaban a la familia suya en Colombia. Pero es en todo sentido, por ejemplo, para promover la participación política. Yo diría que la baja participación electoral, tanto en Congreso como en presidenciales, se debió a falta de comunicación. Comunicación por parte de la Cancillería, de los consulados y las embajadas. El proceso de inscripciones no fue fácil. En fin, en todo sentido, si uno piensa en las actividades culturales que promueven los consulados, y hay cantidad de artistas, mucho talento colombiano en el exterior, pues la comunicación es fundamental. Ojalá los consulados entiendan que tienen que doblegar esfuerzos a través de la comunicación. Muy bien, representante Buenahora, si le parece, le damos paso a otro televidente que tiene una inquietud para usted. ¿Cuál es su opinión sobre los tratados de libre comercio que ha venido firmando el país en los últimos años? La globalización a veces se vende como algo inevitable, un modelo global sobre el cual es imposible escapar. Yo disiento profundamente esa visión y considero que los tratados de libre comercio entre estados son buenos siempre y cuando haya equivalencias económicas. El tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia yo no lo voté positivamente por varias razones que son muy fáciles de explicar. Primero, la economía de los Estados Unidos es 6 veces superior a la economía de todos los países de las Américas juntos, incluidos Canadá, México, Brasil, Chile, Argentina y todos los del Caribe. Eso si hablamos de los otros 34 países. Si hablamos solo de la relación Colombia-Estados Unidos, pues ya nos podemos imaginar qué significamos. De suerte que, como lo están demostrando los resultados, en el año y pico que llevamos con este tratado, es mucho más lo que ha podido vender los Estados Unidos a Colombia que lo que nosotros hemos podido exportar. ¿Y eso qué significa? Significa que poco a poco, pues la apertura de mercados, que es una gran prédica de los países industrializados para que nosotros nos abramos, pues poco a poco va a ir comiéndose la industria nacional, el agro nacional, etcétera, etcétera. Solo cuando hay equivalencia entre las economías, es decir, hablando entre iguales, un tratado es realmente bueno en lo económico. Y por supuesto, con la Unión Europea pasa algo similar, y lo mismo con Corea. Aunque con Corea hay unas economías completamente distintas y algo podríamos vender. Pero, grosso modo, los tratados de libre comercio, repito, mientras no haya economías equivalentes, pues siempre ponen al fuerte como ganador a mediano y largo plazo, y eso le va a ocurrir a Colombia, que en este caso será perdedor. Muy bien, tenemos otro televidente que está interesado también en participar en nuestro programa. Lo invito para que lo veamos. Y querría saber cuál cree que usted que ha sido el tratado de libre comercio que mejor se ha negociado. Cada tratado es distinto, pero en el fondo todos muestran lo mismo. Es indudable que la economía coreana es más fuerte que la colombiana, que la economía de 27 países que integran la Unión Europea pues es muchísimo más fuerte que la colombiana. Y ni qué decir de los Estados Unidos, de manera que siempre hemos estado en desventaja. Yo diría que los tratados quizás menos onerosos para nosotros son los que hemos firmado con los vecinos, con algunos países centroamericanos, inclusive la Alianza Pacífico, que muestra un mercado de 230, 240 millones de personas, considerando México, Perú y Chile, pues ofrece algunas oportunidades, pero también ofrece desventajas. De suerte que mucho más me gustaría a mí la integración económica latinoamericana y sobre todo que hubiera nacionalismo, porque el mundo industrializado siempre nos dice abran fronteras, tenemos exceso de productos, queremos venderles, y al propio tiempo, por ejemplo, la esencia de una sociedad que es el ser humano está llena de cortapisas, de visados, de no se vengan, no entren, es decir, en eso sí no hay libertad de fronteras, en las leyes migratorias, y es una especie de apartheid del siglo XXI el que hemos empezado a ver en el trato de los países ricos frente a los países pobres en relación con los visados, una especie de contradicción frente a toda esta economía de mercado que en cambio sí nos venden con mucha habilidad. Muy bien, representante, vamos a darle paso a otro televidente que también tiene una inquietud. Y me hago una pregunta, ¿cuál ha sido el impacto económico y laboral para el país con la firma del TLC?
Yo creo que hay áreas en las cuales no es fácil competir frente a los países industrializados. Y por eso es muy importante el proteccionismo. Por eso es muy importante que en lugar de abrirse en virtud de tratados, más bien cuidemos determinadas áreas. Tengo, por ejemplo, un gran dolor de patria por lo que significa la apertura absoluta frente a los capitales. Acá llega cualquier multinacional, logra una concesión minera y, bueno, lamentable, por ejemplo, que el oro de Santurbán haya sido defendido por los daños ambientales que causaría la explotación del oro, es decir, por los ambientalistas y no por una dignidad nacional, en el sentido de creer que somos capaces de explorar y explotar nuestros propios recursos. Y en términos laborales, yo creería que en la medida en que sectores industriales nuestros sean avasallados por los productos extranjeros, pues por, desde luego eso va a generar desempleo, va a haber desplazamiento, porque muchas empresas no podrán competir, tendrán que cerrar, etcétera. Vale la pena es, en el comparativo latinoamericano, estudiar las estadísticas de México, que ya lleva más de 15 años en el NAFTA o Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte, porque hay cifras devastadoras para la economía mexicana. Nosotros apenas llevamos año y medio y, como dije anteriormente, es en el mediano y largo plazo que las consecuencias serán mucho más claras. Muy bien, vamos a darle paso a otro televidente que también quiere participar en Cámara Responde. ¿Qué lectura tiene usted del presupuesto que está anunciado para el año fiscal? El presupuesto es una gran responsabilidad no solo del gobierno, sino del Congreso. Y cada año hay una lucha para hacer un ajuste considerando los ingresos del país con los egresos y, bueno, siendo responsable fiscalmente. Pero lo que es notorio es observar cómo el servicio de la deuda, es decir, lo que Colombia debe cancelar año tras año por la deuda externa, etcétera, y los compromisos adquiridos, pues desde luego significa un segmento muy importante del presupuesto que le quita dinero a la inversión social, le quita dinero al desarrollo en infraestructura, a todos los sectores. Ese es un cuello de botella tremendo para la mayoría de los países del tercer mundo o países en vías de desarrollo. Y quiero que recordemos estas cifras. América Latina en 1970 tenía apenas una deuda externa, todos juntos, de 27 mil millones de dólares. Y en 1980 ya esa deuda estaba por los 250 mil millones de dólares. Y en 1990 sobrepasaba los 500 mil millones de dólares. Es decir, con Colombia ha pasado algo similar. Cuando comenzó el gobierno Santos, la deuda externa estaba en 58 mil millones de dólares. Y el año pasado, a finales, estábamos por los 75 mil. De manera que eso es preocupante. Yo soy de los que creo que este es un país muy rico en donde hay que buscar recursos por todos lados. No me gusta el sistema de regalías como está planteado, porque muchas regalías ni siquiera se pueden controlar. Algunas multinacionales o en áreas concretas como el carbón, etcétera, pues se paga lo que se puede, pero no hay un control, no hay un auditaje por parte de alguna entidad colombiana que pueda hacerlo. ¿Y por qué esta falla, representante? Bueno, yo creo que hemos sido laxos, hemos sido muy amplios en el tema de las regalías y la premisa en el silogismo debe ser muy distinta. Es, primero tratemos de explotar nosotros. Yo pongo este ejemplo: Cerro Matoso fue una empresa nacional. Y cuando uno ve que hay una concesión que se va hasta el 2029, 2044, pues uno casi que llora. Pregunto a todos los colombianos, ¿es que somos tan incapaces como para no poder nosotros mismos explorar y explotar buena parte de nuestros recursos naturales? Eso, convertido en dinero, significaría bastante en un presupuesto nacional. Y en el presupuesto, viendo las distintas áreas, significaría muchísimo en inversión social y en prosperidad para este país. Representante, ya que usted tocó este tema tan importante de las cifras, ¿tenemos un porcentaje de cuánto se destina del presupuesto para la inversión social? Bueno, estamos alrededor del 25%, pero lo que debo decir es que es inmenso el esfuerzo que hace el gobierno sobre la estructura fiscal con la que trabaja, porque uno ve cosas maravillosas como el intento por superar
lo que gasta el Ministerio de Defensa a través de la educación. Me parece que esta es una cosa extraordinaria, pero yo hablaba de la estructura en general. Yo fui ponente, por ejemplo, del principio de la sostenibilidad fiscal como principio constitucional y decía muy bien, no se trata solo de controlar los egresos. Sabemos, por ejemplo, que a veces hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga a hacer X número de cárceles o a invertir en determinadas cosas y no hay dinero. Y bienvenida a esas sentencias. Pero sostenibilidad fiscal significa no solo límites para el gasto, significa sobre todo ser sostenibles en cuanto a ser buenos gerentes buscando ingresos. Por eso insisto en que el tema de los recursos en nuestro país, si uno mira la historia de los últimos 20 años, ve que se han regalado. Y que Colombia estaba mucho mejor hace 20, 25 años desde el punto de vista de la minería. Basta ver lo del carbón en La Guajira, lo que está ocurriendo en La Guajira. Semejante riqueza en carbón y en gas, y no se compadece con la situación de una región. Pero igual, uno mira, por ejemplo, la historia de Pacific Rubiales y se da cuenta de que cuando lo tuvo Ecopetrol, pues no producía sino 30.000 o 40.000 barriles diarios. Y hoy significa casi 300.000 barriles diarios. Tristemente no para la patria. Así paguen algunas regalías. Representante Buenahora, le vamos a dar paso a otro televidente que tiene una inquietud para usted. Quisiera saber cómo es la deuda externa en el país en este momento. Colombia, a pesar de su deuda externa, ha sido un país muy cumplido y ha sido un ejemplo en América Latina. Conocemos recientemente lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Argentina. Conocimos hace 2 o 3 décadas en el primer gobierno de Alan García en el Perú su posición frente a la deuda externa del Perú de ese entonces, que debía ser la cuarta o quinta parte de lo que hoy debe el Perú, en el sentido de que no podía cancelar todo. Conocemos posiciones de refinanciación, por ejemplo, frente a la crisis brasilera, siendo gobernante Cardoso, y así con muchos otros países. México, al año siguiente de haber entrado a ser parte del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA, quebró. Y el Fondo Monetario salió en recuperación de México con un crédito de 50.000 millones de dólares que le significó hipotecar en el mediano plazo parte de su petróleo. Colombia, en cambio, ha sido un país muy cumplido y en esto hay que reconocerle a los distintos gobiernos un manejo prudente, claridad y responsabilidad en el tema de sus obligaciones. Y creo que el gobierno Santos ha sido excelente en ese sentido. Yo sí quisiera tener una deuda externa menor, para que en lugar de pagar servicio de la deuda podamos hacer inversión social. Pero en la pregunta concreta, el gobierno Santos ha sido, como otros gobiernos anteriores también, muy cumplido con las obligaciones crediticias internacionales. Muy bien, tenemos otro televidente que también tiene una inquietud para usted. ¿Cuál es el mayor problema estructural de la educación? Hay que tomarla como un derecho fundamental. No puede ser objeto de mercantilismo. No puede ser objeto de una oferta y demanda en donde uno ve que el sector privado trate la educación como si fuera cualquier bien que se puede comprar y vender. La educación es un derecho fundamental y como tal, yo diría que mientras no haya un intervencionismo de Estado serio, pues vamos a seguir viendo una brecha inmensa. El presidente ha hablado mucho del triángulo entre paz, equidad y educación. Y el posconflicto, sobre todo si uno piensa en la generación futura o en las generaciones futuras, pues tiene que pensar muy seriamente en la educación. El presidente señaló 6 o 7 puntos alrededor de la educación. Pero es muy importante que la tomemos estructuralmente y que pensemos, por ejemplo, en la brecha que hay entre el campo y la ciudad. Es inmensa. Desde luego es mucho mejor la educación en las áreas urbanas que en las áreas rurales. Hay un gran centralismo. Basta ver estadísticamente el número de universidades, por ejemplo, en Bogotá y comparar con la provincia o la calidad de esas universidades frente a universidades de provincia. En segundo lugar, el país no puede seguir dejando en manos de la educación privada solo el tema de humanidades, nada de investigación.
Las universidades privadas no invierten, por ejemplo, en ciencia y tecnología. Tienen hora cátedra a diestra y siniestra, y a unos costos altos. Por otro lado, por ejemplo, hay que revisar los pensum. La educación tiene que ser una educación práctica, enmarcada en valores, y yo creo que esto sí comienza desde la educación primaria y debe transmitirse a la educación secundaria. En muchos países, por ejemplo, el principio de solidaridad que está en la Constitución se ejerce a través de lo que se llama el servicio comunitario. Inclusive en Estados Unidos, un mundo tan capitalista en donde el high school o el middle school, escuela media, exigen más de 300 horas de servicio comunitario, pero es un servicio comunitario real. Uno ve acá niños que del norte que escasamente conocen Chapinero, y uno ve, por ejemplo, cómo más allá de una sentencia de la Corte que prohíbe los bonos en los colegios, esos colegios se inventan las donaciones voluntarias. Y mientras haya esas grandes diferencias y no logremos integrar las sociedades desde el punto de vista educativo, pues difícilmente avanzamos. Yo confío en las muy buenas intenciones del gobierno y confío en la buena gestión que hará la doctora Gina Parodi, pero el tema fundamental, el tema estructural está en la necesidad de generar intervencionismo de Estado para reducir la brecha. Es que ¿cuánto vale un semestre de medicina en cualquiera de las universidades privadas? Y el salario mínimo está por los 700 mil pesos. Inalcanzable. ¿Qué posibilidades tiene el hijo de un asalariado mínimo de soñar con ser médico? Ninguna. Así no es. Si queremos construir paz, tenemos que pensar en la sociedad del posconflicto, imaginándola incluyente, justa y solidaria. Y para eso, estas dosis de intervencionismo son absolutamente necesarias. Ya que usted nombró a la doctora Gina Parodi, ¿cómo le cae ese nombramiento en esta cartera? Creo que es una persona capacitada, que ha generado mucha expectativa y que demostró en el SENA que se puede hacer una gran gestión. El SENA es una entidad muy querida por los colombianos, es una gran labor y ojalá toda esta temática desde el punto de vista de las estructuras pues la tenga muy en cuenta. Estoy seguro que le irá bien. Muy bien, representante, tenemos la última pregunta. Lo invito para que escuchemos el televidente. ¿Cuál es el manejo que se le da a los recursos naturales del país? Colombia es un país extremadamente rico y lo ha sido desde siempre. Y creo que desafortunadamente el país fue perdiendo el control de sus recursos naturales. Yo soy del norte de Santander. Y de niño muchas veces iba a la zona del Catatumbo, que la entendí y la conocí como una fuente de recursos en materia de petróleo. Pero allí hubo una concesión por muchos años, a veces salían 60, 70 mil barriles diarios, y hoy no hay carretera, no hay carretera pavimentada entre Cúcuta y Tibú. Y esa es una comunidad bastante deprimida. Entonces, la riqueza parece que a veces se vuelve una maldición. Pero, desde luego, por las malas administraciones, por la irresponsabilidad de las élites, porque no hay un nacionalismo sano, constructivo, que piense en las futuras generaciones. Y ni qué decir, por ejemplo, del carbón, en el Cerrejón, de lo que ha pasado con el gas, de la historia del petróleo en Colombia. Es que el Estado colombiano no ha sido capaz ni siquiera de controlar las esmeraldas, que se han quedado en manos de mafias. De manera que cuando uno mira retrospectivamente la historia de este país, uno dice, ¿pero qué nos ha pasado? ¿Por qué hemos dilapidado nuestra riqueza? ¿Por qué la hemos regalado? ¿Por qué no la hemos traducido en recursos económicos que de seguro, bien invertidos, pues nos mostrarían otra Colombia? Yo creo que el exceso de concesiones en los últimos 20 años, pues es un indicativo muy triste de cómo hemos dilapidado estas oportunidades. Yo, en ese sentido, añoro un nacionalismo sano. Ojalá le pudiéramos apostar, para eso se necesita una gran voluntad política, a la recuperación de algunos recursos que están en manos de multinacionales. ¿Qué tal nosotros, por ejemplo, metiéndonos en Canadá o en Estados Unidos, a ver si nos dejan? ¿Qué tal el capital colombiano metido en Suiza?
Los noruegos con su petróleo desarrollaron un nacionalismo sano y les va bien y los respetan. Y así ocurre con muchísimas naciones. Y un país como este, si no es capaz de pararse económicamente con base en su riqueza, pues ¿cómo más puede hacerlo? Representante, muchas gracias por responder las inquietudes de los ciudadanos. Pues muchas gracias a usted, Sandra. Muchas gracias a todos los ciudadanos que participaron y a la teleaudiencia. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en una próxima emisión del programa institucional de la Cámara de Representantes, Cámara Responde. Hasta pronto.